Pues. ¡Buenas, buenas! ¡Ay, ay, ay! Ya estoy aquí para mi agasajo. Romano, ¿qué pasa, Giro? No pasando nada. Solo que Giro no entendiendo. ¿No entiendes? ¿Qué no entiendes? La suerte que teniendo algunos pezuñentos cuando no bañando. Oh. Chotomate, okay. Un ratito. Oye, oye. Oye, oye. A ti no se le entiende cuando habla así, al estilo oriental. Ay, ay, ay. Ahora sí voy a ponerme cómodo. Mi ex Noni siempre tuvo buen gusto. A César lo que es el César. Este mueble es bien cómodo, fresquito. Acá no te suda nada. Oye, Papá Noel ahí. ¡Pasa! Macarena-san. Hola, Giro. Carepes, Jorge-san esperando ahora en Sara. ¡Qué puntual! ¡Bajo! ¡Ay! ¡Ah, oh, Macarena-san! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Nande! ¡Watashi wa wakaranai yo! ¿Dónde está, no? Oh, oh, Cristóbal-san. Esto, Giro recreando escena de G-Van. ¿Conociendo G-Van? Ese siendo como Robocop, pero japonés. Original, ¿eh? Mejor. Esa escena final siendo muy triste. Ya. G-Van. ¡Shiranaide! ¡G-Van! Giro, teniendo que tener más cuidado con sufrimiento. Pobrecito, G-Van. Joel. Ah. Hola, qué bueno que viniste. Gracias, gracias. Aunque, a decir verdad, tenía mi duda. ¿Duda? ¿De venir o no? ¿Por? Porque tu sobrina está haciendo sufrir a mi hermano. ¿Qué? ¿Me vas a decir que no sabías que desde Navidad tienen su recuteco? ¿Alicia y Jimmy están juntos? Oye, no te hagas ignorante, pe. Te juro por Dios que me tomas de sorpresa. ¿No sabías? No. ¡Nanitennayo! Macarena-san, no queriendo a Giro, sirviendo almuerzo. ¡Oh, peje sapo! ¡Ecusu cariburu! ¿Cómo no cortando patas de silla? Y así cayendo, carepes. Voy a champurú. Es haciendo muy feliz a Giro. O igual siendo en vano. Macarena-san no viendo a Giro de esa forma. Solo riendo y cantando con ese carepes. Pobrecito Girito. Ay, 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 qué elegancia la de mi fragancia. ¿Y por qué tanta vaina? ¿Ah? ¿A son de qué? Si ahorita llega el plato y me lo bajo. Ah. Pastel de papa. Arequipeño. Esto huele bien, ¿ah? Huele. Sí. Huele riquicheche. ¿Qué fue, mana? Es chiquito. Ah, ¿cuál? El tenedor chiquito. Ah, este. ¿Este? Este. Ahí, ahí. Este. Creen. A ver. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué riquicheche, ah! ¡Qué riquichichimo! Está bueno, está bueno, está bueno. ¿Mm? No sabía que... que tenías también tu arte culinario, flaca. Mm. El almuerzo me lo hizo una amiga. ¿Ah, sí? Buenas manos de tu amiga. Está bien. Una capa, ¿no? Sí, 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 sí. Lo hice yo. Vale, bien. Bueno,
Mi hermano es la estrella. Pero yo también sé hacer algunas cositas. Porque Lucy, la señora que trabajaba en mi casa cuando éramos chicos, me enseñó a mí algunas cositas y a él todo. O sea que te has esforzado por mí. Te lo merecías. Ahí están tus ojitos enamorada. Oye, cállate, ¿ya? Es una broma. Entonces, Sonso, al final lo mío va más por el lado del arte. La pintura, el dibujo... La música... No, eso no me lo recuerdes. ¿Y por qué? Si le pasó muy chévere. Sí, pero terminó mal. Háblame de lo importante, de Leslie y de Jimmy. Mi hermano me dijo que esto tenía que quedar en secreto. Yo pensé que tú lo sabías, pero el flaco te lo había contado. No, nada. O sea, no lo sé con lujo de detalles, pero... Ahí te voy. El día de Navidad, yo salí con una mamarrata, ¿ya? Iba a reventar una mamarrata. ¿Qué sería una mamarrata? Es como una rata blanca, pero más grande y hace pum. ¿Entiendes? Explota, flaca, no seas sana. O sea, sí. La vaya a... Diego se va a morir. Bueno, que se vaya preparando Ratatouille porque la familia González Montalbán es casi un hecho. ¡Ay, ay, ay! ¡Se viene el plato de fondo! Ay, awesome. Ojalá que la carne esté blandita. En la receta decía asado de tira, pero ojalá lo haya cocinado lo suficiente. ¡Ay! Ensalada, mikusu, de lechugas con peras y gorgonzuela. Lechuga con pera. Come y después opinas. Gracias, Hiro. Pues... Sírvete. Disculpa, creo que no debería. No. ¿Te volviste vegetariano? ¿Por qué no me contaste? ¿Quién me va a volver vegetariano yo, Pemaca? Estaría todo flaco, chupado. Yo estoy hermoso, lleno de vigor, fuerte, sanito. La ignorancia es atrevida. Bueno, tampoco insultes. No te estoy insultando. Tú ignoras lo que es ser vegetariano, así como yo ignoro lo que es ser mototaxista. O sea que tú también eres ignorante. Bueno, en el tema de las mototaxis, sí. Perdón. ¿Qué pasa? Es que creo que no debería estar aquí en este momento. Tu sobrina le acaba de romper el bobo a mi hermano. ¿Ah? Mira, el Jimmy me acaba de mandar ese mensaje. Se acabó todo, mano. Y tú caes nunca más. Gracias. Aprecio el que hayas querido agradecer mi invalorable ayuda, pero una vez más, nuestras vidas, nuestras familias, no nacieron para mezclar. Permiso.